Cierra con éxito rotundo la celebración de GameLab Tenerife, un evento líder del sector de los videojuegos que reunió en la isla a algunos de los mejores desarrolladores del mundo y al que asistieron casi un millar de profesionales y aficionados. GameLab es un gran foro profesional de la industria del videojuego, donde reúnen los grandes directivos mundiales, grandes creadores, tenemos gente impresionante que ha creado géneros completos de la industria, ¿no? O sea, es impresionante tener figuras con las que todos hemos crecido jugando a sus juegos, tenerlos aquí compartiendo su conocimiento con, por un lado, la industria nacional, por otro, la industria canaria y todos aquellos entusiastas que están en academias estudiando para pertenecer a la industria. O sea, al final se trata mucho de un evento profesional en el que tenemos un montón de contenido, nos vamos a relacionar, vamos a ver proyectos nacionales que se están desarrollando, sacar del cerebro de la industria todas las ideas, ponerlas juntas en un edificio y que todo el mundo se empape de ellas. Hemos contado ahora mismo componentes de primer nivel, como John Romero, como Ian Livingston, bueno, como todos los que hay ahí, porque los podría nombrar a todos tranquilamente. Y en general la acogida pues está siendo muy buena. Sí, yo un poco aquí estábamos pues, con toda la intención de traer esta industria a Tenerife, que creo que es bastante, bastante interesante, y algo que me ha hecho especial ilusión es ver que la gente se ha movido de su casa con el interés de venir a conocer pues, a toda esta gente que viene a contarnos cosas bastante interesantes. GameLab Tenerife es una iniciativa promovida por el Área de Innovación del Cabildo Insular. Este encuentro, que llenó el auditorio de Tenerife, permitió al público acercarse a 40 ponentes internacionales y a una veintena de empresas, organizaciones y centros formativos de toda Europa, que discutieron sobre las tendencias y los retos del sector, así como las oportunidades de los empresarios de la isla. Este encuentro reunió a todas las capas de la industria, ofreciendo una oportunidad única de formación y networking. Hemos conseguido exactamente lo que necesitábamos, mostrar las islas a la industria del videojuego, porque se está haciendo un gran trabajo en animación, van un poquito por delante, se está haciendo un gran trabajo en cine, todos sabemos que se graban aquí grandes series y demás, le toca a los videojuegos. Y esto, ahora que tenemos talento, ahora que tenemos infraestructuras, ahora que tenemos posibilidades, tenemos formaciones, lo que necesitamos es que la industria sepa que estamos aquí. Nuestro estudio es un estudio pequeño, que lo formamos solo dos personas. Entonces mi perfil es un perfil multidisciplinar. No puedo decir que solo soy artista o que solo soy diseñadora. Nosotros abarcamos muchas tareas entre los dos. Hoy nosotros vamos a hablar sobre el terror en videojuegos, sobre todo en videojuegos indie. La mesa redonda se llama El Renacer del Terror, porque nosotros tenemos varios proyectos, tenemos dos ya lanzados y uno que estamos desarrollando y todos basen de ese género. Nosotros trabajamos en casa de forma un poco más aislada y se agradece mucho, la verdad, el cara a cara, ahora que ya podemos volver a reunirnos en eventos y es muy enriquecedor. Pueden probar tus demos, pueden probar tus juegos y se comparten muchas opiniones. Ya con el Tenerife GG ya se notó que hay como una inversión importante y sí que hay un foco grande sobre los videojuegos en Canarias. Estamos creando un espacio de formación bastante, bastante homogéneo. Estamos teniendo nuevas escuelas privadas, centros de formación profesional. Estamos ahora, también tenemos el máster de desarrollo de videojuegos en la Universidad de La Laguna. Nosotros dirigimos también una iniciativa que se llama Tenerife Juega, en la que precisamente llevamos desde 2017 formando a estudiantes. Bueno, de hecho ya llevamos aproximadamente 300 estudiantes formados en Unreal Engine y otras disciplinas transversales al videojuego. Vine por ver a John Romero, por sus conocidos juegos como Doom y Wolfenstein, y también por ahora el Greet and Meet que va a haber, y a ver si puede firmarme algo. Estudio animación. Y bueno, el videojuego tiene mucho que ver con la animación, por eso queríamos saber qué puede ofrecernos estos talleres que están dando, pues porque está muy interesante realmente. La verdad que está muy bien, ya que venga John Romero, que es una de las referencias, uno de los padres del videojuego. Es una pasada, ya que de hecho en mi carrera se estudia sobre su historia, se estudia cómo trabajó, lo que hizo y tal. Y es un honor estar aquí y verlo, eso es una de las mejores cosas que puede pasarle al evento. Ya que vamos a coger cierto renombre, ya que venga alguien como él, se sabe que se va a empezar a mover y la verdad que está muy bien. Yo vengo de Gran Canaria y estoy bastante satisfecho con lo que he venido a ver y con la charla que hemos tenido hoy. Está bastante guay el poder conocer los videojuegos y de todos los tipos, también conocer a creadores porque hay muchos que no conocía y me sorprende. Trabajo en la industria de animación, pero los videojuegos siempre me han gustado mucho y bueno, venía a ver un poco las charlas, ver que tenían que aportar esos ponentes y mis compañeros de la industria al final, pero que bueno, que yo estoy de otro sector y siempre es gratificante aprender del resto. Yo he venido por trabajo porque soy ilustradora para Moonmana, que es una empresa de videojuegos. Es importante que se hagan este tipo de iniciativas en Canarias, sobre todo para que
la gente tenga acceso y sobre todo información y pueda conocer a más gente y desarrolladores de este mundillo. Tenerife también acogió una cumbre empresarial privada para promover la implantación de empresas de la industria del videojuego en la isla, la Game Lab European Summit, una experiencia pionera a nivel continental y una oportunidad única en la que los líderes del sector del videojuego pudieron poner en común su visión, sus retos y su experiencia. Y hemos tenido más de 70 altos directivos mundiales que manejan, pues eso, aproximadamente un 50-60% de la industria, ¿vale? Casi toda la industria europea ha estado representada, gente de 17 países, incluidos hasta sudafricanos, es una pasada lo que hemos tenido allí. El objetivo de Game Lab realmente es también que toda esta gente se enamore de Tenerife, ¿no? Yo creo que lo hemos conseguido, le hemos trasladado cuáles son las opciones y todas las ventajas que ofrece Tenerife para que una empresa del sector se instale aquí. Y bueno, ya hemos entablado reuniones con algunas de estas empresas para que ir preparando ya esa hoja de ruta para que aterricen en Tenerife, y será seguro que un efecto llamada para muchas otras y conseguir aquí pues otra riqueza alternativa al turismo y sobre todo dar empleo de calidad a nuestros jóvenes. Les ha encantado la isla, les ha encantado Canarias. Ya están valorando muchos de ellos la posibilidad de establecer estudios aquí con las condiciones que tenemos, porque esto es lo que tiene que hacer Canarias ahora, ¿vale? Mostrarse hacia afuera, porque ya estamos preparados para ello, lo consideramos. Remarcar, como decimos, esa hoja de ruta que haga que el sector del videojuego en Europa pueda competir en igualdad de condiciones con el mercado asiático y con el mercado americano. Tenerife Game Lab persigue el objetivo de crear y promover la industria del videojuego desde la base, promoviendo el talento de los desarrolladores locales, una tarea que continuará en el futuro. Ya hay gente que no ha podido venir, esta que son muy pocos, pero que dicen que quieren estar aquí en Tenerife el año que viene, y esto ha venido para quedarse, con lo cual Tenerife se va a convertir en el Davos del sector del videojuego.